TAMA es una apuesta del Instituto de Investigación e Ingeniería de Aragón de cara a aglutinar la labor de varios grupos de investigación en temas como visión por computador, procesamiento de imagen, infografía, procesamiento del habla, robótica, etcétera, de cara a desarrollar una línea de aplicación de estratégica en lo que son tecnologías audiovisuales y multimedia. Aquí en el Centro Demostrador de TAMA, en Hualca, el Centro de Investigación del I3A, mostramos distintas líneas y aplicaciones de la realidad aumentada en las cuales interacciona tanto con los entornos urbanos como el turismo e incluso la educación. El proyecto TAMA es un proyecto bianual en el que estamos colaborando investigadores de diferentes ámbitos para desarrollar aplicaciones de realidad aumentada. El objetivo es integrar diferentes tecnologías de manera que podamos insertar elementos virtuales dentro de la escena real que capta la cámara de un dispositivo. Para eso es necesario la confluencia de diferentes ámbitos científicos como la visión por computador, que nos permite localizar diferentes referencias en la escena para conocer el punto de vista, los gráficos por ordenador, que nos permiten generar los elementos virtuales de manera realista y con una iluminación y perspectiva coherentes con la escena, y la generación de mapas de profundidad que nos permiten identificar la posición de los elementos en la escena y que así ocluyan de manera realista a los elementos virtuales. En este sentido, hemos desarrollado una aplicación que pretendemos que continúe en el futuro y para ello estamos agradecidos a lo que es el apoyo del Gobierno de Aragón. El resultado del proyecto TAMA no puede ser más interesante. Me ha parecido espectacular y es un proyecto que está financiado en parte con el Gobierno de Aragón. Y es una satisfacción ver que la investigación en materia de audiovisuales y tecnologías en multimedia, pues estamos también posicionados en Aragón. Espero que la relación entre el I3A y el Instituto Tecnológico de Aragón, que trabaja también en esta materia y están ubicados ambos en el Parque Tecnológico Hualca, siga fructificando y podamos seguir apoyando a estas tecnologías.